Comenzamos por mi gente de Aries. Arianos, arianas, vamos a ver cómo está la energía de prosperidad para estos días. Tienes primero para Aries, Júpiter todavía en tu signo, puedes gastar demasiado. Esta es la etapa donde tienes que ser previsivo con los gastos. Si estás ahorrando, administra bien. Si estás gastando mucho, mira, controla los gastos. En la parte para mi gente de Tauro, aunque Tauro está bien aspectado, es importante ser cauteloso con lo que son los gastos, sobre todo con viajes, sobre todo con placeres. Ahí está el exceso o los gastos. Géminis, para ti, a nivel de del dinero, está marcado que está hacia la luna. La luna tiene que ver mucho con la parte comunicativa, con la expresión y sobre todo con el movimiento. Este signo está bien favorecido, sin embargo, es importante mantener un equilibrio. Leo, a ti, vamos a ver. Para mi gente de Leo, están marcados hacia la esencia de Aries, su fuerza. Y eso es gastar impulsivamente, hacer gastos y compras que a veces no son bien pensadas. Es preferible esperar. Mira, yo te recomiendo unos 15 días para tomar decisiones buenas a nivel económico. Para mi gente de Virgo, Virgo está marcado con una esencia distinta. Tiene este día, bueno, favorecido. Hoy es un día donde la luna está en tu signo. Te ayudaría muchísimo a mover esa evolución. Y no vamos a dejar, por supuesto, a mi gente de Libra. Libra, libranos y libranas. Aquí tenemos que para ti es importante primero gastar. Si te gusta gastar, si te gusta dar dinero, si te gusta mover, pero también no es el momento adecuado para los gastos. Prefiero, y está marcado por tu Saturno, que esperes un poco. Estás en una etapa de avance, de evolución económica. No veo escasez. La escasez viene más por la no planificación. Para mi gente de Scorpio, los escorpianos y escorpianas, Marte en Virgo te ayuda ahora a pensar. ¿Te has dado cuenta que en estos días, y hace más o menos dos meses y medio, has estado pasando un proceso de reestructuración de tu bolsillo? ¿Te has dado cuenta que estás gastando mucho? ¿Estás reflexionando sobre lo que ganas, lo que es la administración? Creo que tienes que revisar con mucha cautela. Y tenemos aquí a mi gente de Sagitario. Sagitario, Júpiter, tu regente, está en el momento preciso para que evolucione todos los aspectos dentro del trabajo. Si tú quieres hacer otro tipo de negocio, este es el momento. Si tú quieres avanzar a nivel de tu prosperidad, este es el momento. Capricornio, para ti. Capricornio, Saturno está en un aspecto con Neptuno. Esto favorece al mismo tiempo porque te ayuda a llegar a la intuición. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que me conviene? ¿Será por este lado? Yo creo que este es el momento para que este signo busque la manera de dar pasos sobre seguro. Mi gente de Acuario. Acuarianas, acuarianos. Para ti es fundamental actuar con celeridad, con rapidez en asuntos de dinero, porque se van a dar un aspecto astrológico que va a ayudarte. Y esto te voy a decir, 2 semanas que tienes de aquí en adelante para mover energías hacia tu prosperidad. Así que aprovéchala. Piscis. Mi gente de Piscis está marcada con una esencia distinta. Tiene Mercurio retrógrado. No lo recomiendo para los negocios. Realmente Piscis no es el momento. Piscis es el momento para esperar un poco, para pensar las cosas muy bien y tomarte el tiempo necesario. Ya va a ser hasta el 16 de este mes donde puedas simplemente actuar con rapidez.